En Cali encontramos a Estefanía, un pesebre único en su especie. Escuchen de qué está hecho. Como diríamos en el Valle del Cauca, de pan. De pan, pan de yuca y pan de bono. Tiene Gigi, niño Dios, reyes magos y hasta un rebaño de ovejas, todo elaborado con los panes más tradicionales de nuestro país. Hace ya más de 30 años, cuando cursaba tercero de primaria, la hija de Roger Rodríguez, panadero de profesión, llevó a su padre la noticia de un nuevo reto escolar. Les pusieron una tarea de que hicieran un pesebre, pero que fuera inventado, con material reciclable, con cualquier cosa, menos comprar las figuritas, ¿no? Los días pasaron y la fecha de entrega llegó más pronto de lo esperado. Roger no dudó entonces en usar una de sus habilidades para ayudar a su pequeña. Se me ocurrió hacerlo de pan. Entonces cogí un pan redondo, un pan francés redondo, le quité todo lo de adentro y me imaginé que esa era la casita. Ya hice los muñequitos con masa de pan de bono en ese tiempo. El buey, la mula, José, María, los pastorcitos y las ovejitas. Le hice el pesebre a mi hija. Lo que un día fue una tarea de colegio se convirtió en una tradición que cada año sorprende a los caleños con un detalle nuevo. Cuando hubo el encierro, la pandemia, por la cuestión del COVID, se me ocurrió la idea de hacer los muñequitos, el pesebre, y a todos los muñequitos colocarles tapabocas. Este año tiene la casa que la hice con pan de yuca. Y los Reyes Magos, una bandejita con pan de bonos, el otro tiene un pan de yuca y el negrito tiene una canastica llena de buñuelos. Ahora, Roger invita a todos a conocer este pesebre que para él es una deliciosa obra de arte.